Bueno, pues hoy un vídeo nuevo, un vídeo diferente. Tengo pendiente grabar un par de vídeos, creo que os van a resultar interesantes relacionados con lo que es la XEDV. Uno va a ser la instalación del filtro K y N de alto flujo para hacer la comprobación con un vídeo que hice hace un mes y medio más o menos, donde ya hice unas mediciones de 0 a 100 y ahora quiero ponerle el filtro este de alto flujo, el K y N, para ver si hay alguna diferencia. Por otro lado, tengo que hacerle ya el mantenimiento, el cambio de aceites, el filtro de aceite y demás, y el de aire con el K y N. Pero ahora mismo hace mucho calor, así que no es momento de estar tocando la moto. Voy a esperar a que baje un poquito la temperatura aquí en Córdoba, que está muy alta. Así que como mientras tanto tenía que subir algún vídeo para que YouTube no me olvide, pues quería compartir una nueva cámara que he comprado, una cámara de acción para llevarle la moto para las siguientes grabaciones, no solo para cuando esté, digamos, pilotando, sino también para cuando esté grabando el proceso, porque así quizás con un arnés al pecho o incluso a la cabeza pues podáis ver más de cerca todas las cosas que voy haciendo. He estado buscando entre muchas cámaras, por supuesto la primera opción fue una GoPro, pero sabéis lo que sale una GoPro 9, incluso como oferta está por encima de los 300 euros y la verdad que al menos de momento no es un uso tan profesional el que yo voy a darle, así que empecé a buscar opciones de cámara china, ¿no?, o asiática, algo más económica, y de entre todas encontré esta, la Wolfgang 4K. El modelo en concreto es Wolfgang GA 420, dentro de la marca Wolfgang hay varias calidades y digamos que esta sería la tope de gama. Voy a compartirla con ustedes por si decidís comprar una, quizás las cosas que os voy a decir de esta os resulten útiles y os decidáis a comprarla. Deciros que no la he visto, a diferencia de otras cámaras asiáticas que pueden encontrarla tanto en Amazon como en AliExpress, en este caso la Wolfgang únicamente la he encontrado en Amazon, no la he encontrado en AliExpress. Está a un precio de aproximadamente siempre sobre unos 140-150 euros, pero igualmente siempre tienen dos opciones. Una, o tienen un cupón de 40 euros continuamente activo, o bien cada cierto tiempo sacan una oferta flash que lo que hacen es quitarte directamente los 40 euros a eso y se quedan en 110 haciendo la compra. Porque esta cámara estuve mirando, de hecho de primeras compré la Wolfgang GA100, salió muy económica, unos 40 euros o algo así era, o 45 también con un cupón. No merece la pena, no gastéis el dinero en eso. Eso quizás para si queréis hacer alguna toma en una piscina con los niños, para dejarles la cámara y demás, pues sí. Pero para tomar lo que son ya grabaciones con un poquito más de detalle, que se vea un poquito más de calidad, mejor estabilizada, pues os recomiendo que vayáis a una gama un poco superior, bien sea de esta marca o de cualquier otra. En este caso me convenció porque la Wolfgang esta lo que trae son varias características que me gustaron mucho. Por un lado tiene que graba en 4K, tanto a 30 como a 60 frames por segundo, ya veremos luego las calidades. Por otro lado tiene una cosa también que me gustaba mucho y es que de por sí en la propia carcasa que viene, viene ya estilo GoPro, en el sentido de que para que sea acuática no tienes que ponerle la típica carcasa esta en la que se queda estanca, sino que simplemente la propia cámara en sí, tal y como viene, ya estanca hasta 10 metros de profundidad. ¿Qué más cosas tiene? Trae una doble pantalla, tienes una pantalla delante y una pantalla detrás, lo cual va a facilitar mucho si tienes que grabar en un momento dado, tomas de frente tú mismo con un palo selfie o bien con tu propia mano para ver exactamente lo que estás grabando. Y luego pues además te viene con dos baterías de 1350 mAh, te trae muchísimo, como suelen pasar con estas cámaras, muchísimos accesorios para todo tipo, para el casco, para manillar. Además hay una cosa que me gusta mucho y es que trae un mando remoto para poder activarlo, con lo cual si tienes, imaginaos que vais por ejemplo por el campo o estáis grabando o estáis con guantes, pues directamente con ese pulsador que va por radio inalámbrico podéis controlar la cámara, cosa que es muy útil. Otra cosa que me ha gustado mucho es que la pantalla es táctil, así que creo que no me voy a enrollar más, directamente vamos a abrirla y al final del vídeo lo que voy a hacer es hacer varias tomas con la cámara en las diferentes calidades. Y además voy a intentar pedir a un amigo una GoPro, creo que es la número 10, la GoPro 10,
y en los mismos sitios voy a hacer las mismas tomas. Y de esa manera pues podemos ver, seguramente la GoPro sea algo mejor, pero quizás por esa diferencia de precio a mí no me merezca la pena. De hecho, de momento no me lo voy a gastar seguro. Pero bueno, hacemos una comparativa y vemos qué diferencia de calidad hay y si de verdad merece la pena pagar esa diferencia. Sin más, vamos a abrirla y vamos a ver lo que viene. Yo ya la he abierto simplemente para ver que todo venía correctamente, pero bueno, aquí lo voy a hacer también con vosotros delante. Esta es la cámara en sí. Una cámara pesada, viene tal cual, viene ya con su carcasa sumergible. En este caso, con esta carcasa puede llegar hasta 40 metros de profundidad, digamos profundidad más que suficiente para cualquiera, pero sin la carcasa, como ya os decía, podéis sumergiros hasta 10 metros. Para abrirlo, pues bueno, como suelen ser con todas estas cámaras, se abre la carcasa, que viene con una goma bastante gruesa que la deja totalmente estanca, y aquí tenemos lo que es la cámara propiamente dicha. Una cámara construida en goma, ¿vale? Para un buen agarre, pero además el cuerpo lo puedo sentir que es de algún tipo de metal, no sé si sea aluminio o quizás acero. Las dos pantallas que os decía, viene con dos baterías, como ya os indicaba, una ya la tengo puesta, la otra sería esta. Ojo, si queréis comprar batería de repuesto, ya con dos, más o menos, podéis tener para una autonomía de una hora y media aproximadamente. Si queréis comprar, no son las mismas que las de la SJK y otras marcas asiáticas que hay tanto en Amazon como en AliExpress. Asegurado de que compráis la específica para esta cámara. Tiene unas medidas que son cuadradas, si no recuerdo mal, eran 3,5 x 3,5, y como os digo, no valen las de cualquier cámara, que sabéis que más o menos todas llevan la misma carcasa con diferente nombre y demás, pero en este caso su batería es diferente. Una batería de ion litio de 1350, como decía, y viene con dos. Además de lo que es la propia cámara, viene una caja con accesorios que os voy a enseñar. La tenéis llena de cosas, vamos a ir sacando cosas y vamos viéndola. El cable de carga, me hubiera gustado también, esto es señal de que es una cámara que tiene ya probablemente 3-4 años el diseño, porque viene con un micro USB en lugar de un USB-C, que digamos ya los estándares, ¿no? Además trae esta tira. Esta tira sirve para el mando que os voy a enseñar ahora. Imaginaos que vais en la moto o que vais en bicicleta o de alguna forma y lleváis guantes, no podéis estar manipulando la cámara, porque además los botones estos, aunque están bastante accesibles, luego no es tan fácil pulsar y demás, no tiene esa sensibilidad. Pues con esto lo que haría sería ponerlo en la muñeca, y si lo tengo por aquí la mano, así que está. Aquí veis el mando remoto. Con este mando, con dos botones, tiene el botón para vídeo y para cámara, con lo cual únicamente tienes que darle a uno u a otro y la cámara pues o bien va a grabar vídeo, va a arrancar o va a parar, o bien directamente vas a tomar una foto simplemente dándole con el dedo, de una forma mucho más accesible que tocando sobre la propia cámara, sobre todo si la llevas en un casco, en un manillar de la moto, en algún sitio así, pues es una cosa que me ha gustado bastante. Luego pues un millón de accesorios, el accesorio este giratorio hasta 360 grados para que lo pongas en la dirección que tú quieras, si lo tienes que poner en algún sitio inclinado con respecto al sentido que quieres grabar. Una cosa muy interesante, una tapa para la lente, muy importante. Cuando llevamos la cámara, si no tienes un estuche para ella, incluso aunque lo tengas y un momento la sueltas en un sitio, le pones su tapa y ya no se araña la lente. Un arañazo en la lente te fastidia el resto de las tomas que tengas que hacer. Lo que decía, lo que es un soporte con cinta de doble cara para ponerlo en un casco, en una carcasa de la moto, en algún sitio que tú quieras, con cinta de doble cara. Otra, aquí dice similar, o sea, tienes estas dos. Luego tienes la cogida para el manillar, esto simplemente se abre, lo pones en el manillar, lo cierras, y aquí pues tienes la cogida típica que va en cualquier GoPro, ¿vale? Cualquier accesorio que compréis en AliExpress para GoPro os va a servir, porque tiene la cogida estándar que podéis ver aquí. O sea, que cualquiera de GoPro os va a valer para esta cámara y viceversa. Los accesorios que vienen aquí os va a valer para una GoPro si ya la tenéis. Luego también, aquí tenéis otra cogida de un millón, la verdad que no me voy a poner a explicar todo, ya sabéis lo que es. Una con ángulo, esta sería la que engancharía en, por ejemplo, en los arneses, tanto de la cabeza como del pecho. Aquí más correas, por si quieres, supongo que será para el mando, y si quieres engancharla a otro sitio. Una toallita, unas bridas, cinta de doble cara y un par de cogidas más. O sea que por opciones no será. Tienes opciones para cogerla de cualquier manera, una más larga, una más corta.
y todo esto por solo 110 euros. Entonces, dentro de lo que cabe, yo os digo, GoPro, sí, sí, te da igual gastarte, lo vas a hacer un uso intensivo, pero yo sobre todo lo quiero pues, para lo que decía, no para grabaciones puntuales, no va a ser una cosa que haga continuamente, quizás si más adelante hago vídeos más rodando con la moto, que probablemente el estabilizador, que aunque lo tiene, no será tan bueno como, como el de una GoPro, previsiblemente. Pero de momento yo creo que con lo que tiene, habrá que ver ahora las pruebas que haga con la moto, porque es verdad que todavía no he grabado, aunque sí la he abierto, todavía no he hecho ninguna prueba de grabación, pero en principio, por lo que he visto, las calidades que aparecen en la descripción parecen más que suficientes para el uso que le voy a dar. Así que vamos a encenderla y vamos a ver qué es lo que ofrece. Interesante también que sepáis que, supongo como otras tantas cámaras, no estoy seguro, con esta cámara, si la enchufamos a un PC o a un portátil, vais a tener una webcam de calidad HD. Una vez que lo conectáis, os va a salir aquí una pantalla en la que os va a decir en qué forma queréis conectaros al PC, o sea, qué tipo de conexión por USB queréis, y vais a poder elegir entre carga, entre que sea una webcam, transferencia de archivos, en fin, que también vais a tener una webcam bastante calidad. Aparte de eso, pues bueno, un millón de opciones, vamos a ir sobre ellos. Bueno, pues ya lo veis un poquito más todo de cerca. Hay varias cosas que no he dicho cuando estaba hablando desde frente. Aparte de la tapa de la lente, tenemos la brida, la cinta doble cara y, como veis, ahí trae un alambre para enganchar la cámara por si vamos a algún sitio y para evitar que se pueda caer. Otra cosa muy interesante que se me ha olvidado decir, y es otra de las razones por lo que la compré, es porque admite micrófono y de hecho te trae uno. Entiendo que no será el mejor micro del mundo, pero bueno, viene incluido con todos los accesorios de la cámara. Cuando, por ejemplo, en GoPro, si queremos poder grabar con un micrófono a la cámara, un micrófono externo, resulta que tenemos que gastarnos unos 80 euros aproximadamente para conseguir conectarlo. En el propio puerto que tenemos aquí, pues simplemente lo que haríamos sería conectar aquí y ya tendríamos nuestro micrófono externo conectado, lo cual pues es perfecto, pues para, por ejemplo, como sabéis, para la moto, si llevamos la cámara en un sitio, pues le conectamos su micrófono externo y con la moto pues metemos este micro dentro del casco y ya podemos grabar externamente. O simplemente si queremos un sonido más enfocado, no tanto de ambiente, porque estamos grabando, por ejemplo, cuando estoy haciendo alguna reparación en la moto, pues este micro me lo cuelgo en lo que es la camiseta o en cualquier sitio y vamos a evitar el sonido ambiente y solamente se va a escuchar lo que es mi voz. Así que, ya os digo, viene incluido y aunque no espero que sea un micrófono profesional, ni mucho menos, pero seguro que da bien el apaño. Haremos alguna prueba. Hola, Bruno. Hola. Háblanos de tu canal Bruno Supercars. Suscribíos, dilo. Suscribíos, ¿sí? Y ahora pues estoy grabando con el micrófono externo una vez seleccionado en el menú. Hola, Bruno. ¿Nos suscribimos a tu canal? Sí. ¿Cómo se llama? Bruno Supercar. Bueno, pues todo el mundo a suscribirse, que hace unos análisis de supercoches muy chulos. Hasta ahora. Dicho eso, encendemos lo que es la cámara. Voy a cerrar este puerto. ¿Qué trae para el conectarlo a una televisión y para la conexión tanto de carga como de transferencia de archivo o para usarlo como videocámara? La traducción del chino al inglés regular, ahí veis, soltero, supongo que lo que querría decir era single, es decir, fotos única, porque puede hacer también fotos de ráfaga, pero bueno, vamos a ir un poquito por todo. Ahora mismo estaríamos en modo foto, ahí veis la cámara, y de esta manera pasaríamos al modo vídeo, ahí veis la cámara. Se ve oscuro porque tengo tapado la lente, pero bueno, ya estaría. Ahora mismo lo que tendría activado sería el micrófono interno, la batería está al 100%, podemos hacer zoom, si quisiéramos hacerlo directamente desde aquí. Tenemos activada una opción que es eliminación del viento. Estamos grabando en 4K a 30 frames por segundo y si queremos ver los archivos grabados lo vamos a tener aquí. Para movernos por todas las opciones que tiene, aquí veis, como decía, que es táctil y la verdad que la sensación es muy buena.
Vamos a ir moviéndonos por todos los menús. Tenemos el menú de tamaño de vídeo, 4K con 30 frames por segundo, que va a ser lo que vamos a utilizar la mayoría de las veces, 4K 60 frames por segundo. Cada vez que eliges una opción, se vuelve al menú anterior, cosa que yo creo que sería mejor que se mantuviera por si te has equivocado. Pero bueno, ahí tenéis 4K 30, todas esas opciones, 1080 si no necesitamos tanta calidad, hasta 720 en 120 frames por segundo e incluso 240 frames por segundo, lo cual es cámara lenta, como sabéis. Más opciones, tenemos antivibración, apagado o activado. Evidentemente siempre vamos a trabajar con la antivibración, digamos el estabilizador activado, salvo que trabajemos con la cámara en un trípode o en algún sitio fija, pero bueno, yo de momento siempre lo voy a llevar activado. Registro de voz, por si queremos que a la vez que estamos grabando, es decir, no confundáis esta opción, no se trata de que puedas manejar la cámara con la voz como si fuera una GoPro, sino si queréis que además de la imagen se esté grabando también el sonido externo, ya sea con el micro o sin el micro. Reducir ruido de viento, que era el que tenía antes puesto, ese sería activado. Ese es ahora mismo lo que habría hecho, sería desactivarlo. Como digo, no me gusta mucho eso de que cuando le des a una opción se vuelva al menú anterior. Me gustaría que se quedara y que yo fuera el que lo confirmara. Valor de exposición, pues bueno, si queremos más blancos o menos blancos, porque la imagen salga un poquito oscura. La medida, es decir, dónde queremos que se mida la exposición de luz, solamente en el centro o en toda la escena. Bueno, pues vamos a mantenerlo en principio en toda la escena. Y la fecha, como ya habíamos visto antes. Configuración de sonido, obturador activado, el arranque activado, es decir, esto es para que haga esos sonidos cada vez que toquemos la pantalla. ¿Qué más cosas? El ángulo, pues tenemos desde el amplio, que sería 270 grados, al medio o al estrecho, ¿vale? En principio, pues como vamos a grabar en exteriores, el ángulo vamos a mantener en amplio, sobre todo cuando vayamos grabando con la moto. Cuando estemos en parado, pues quizá el medio sea suficiente, porque tampoco hay necesidad de tener esa amplitud, y también evitamos de esa manera que haya un poco ese efecto ojo de pez. Hay una opción que es modo de buceo, sinceramente no tengo ni idea de lo que es. Si lo sabéis, pues dejádmelo en los comentarios y lo aprenderé, porque a fecha de hoy no tengo ni idea de para qué sirve y no he encontrado tampoco la opción. Tenemos luego el tipo de escena normal, que es como siempre está grabando, en blanco y negro, para que grabe la escena directamente en blanco y negro sin tener que aplicar filtros posteriores, natural, negativo o cálido. El cálido lo que te va a hacer es meterte un filtro más bien amarillento. Tenemos modo de conducción, apagado o activado, no estoy muy seguro de qué es lo que hace, tendré que mirarlo mejor luego en las instrucciones. Tenemos micrófono incorporado, que sería la ranura esta que tenemos aquí, ahí lleva la membrana del micrófono y es la que es de donde se recoge cuando no tiene micrófono, o bien hacer uso del micrófono externo que os indicaba antes. Una cosa sí he leído, y eso sería mejorable, resulta que si tú le conectas el micrófono externo no cambia automáticamente a uno u otro. Es verdad que es una acción sencilla, te ven aquí y le daría a externo o a interno, pero lo ideal, ¿no?, a esta altura con la tecnología, sería que directamente cuando se enchufara cambiara directamente externo, y no es el caso, tienes que hacerlo manualmente. Así que cuidado con eso, si empezáis a grabar y no lo habéis dado y tenéis el micro, sabéis que va a estar con el sonido ambiente. A partir de ahí, pues ya tenemos al revés, que lo que haría, que no lo voy a hacer, sería, bueno, venga, lo que hace es darle la vuelta a la pantalla, ¿vale? Por si va a llevar la cámara al revés, porque la tengas, digamos, colocada en algún sitio que está al revés para ver bien los menús, la vamos a quitar. Protección de pantalla, en qué momento se apaga la pantalla, a pesar de que esté grabando, ¿vale? Lo ideal es que cuanto menos tiempo mejor. Cuando empiece a grabar va a estar encendido durante un minuto y luego va a seguir grabando, pero la pantalla se va a apagar, con lo cual vamos a ahorrar batería. Tiene hasta 5 minutos. El apagado automático de la cámara si no está grabando. La frecuencia óptima, en Europa trabajamos con 50. Balance de blanco, es decir, por si quiere que la cámara tendrá unos ajustes predefinidos, si estamos en la luz del sol, un día nublado, con luz incandescente, ya sabéis, una luz más amarillenta, o con luz fluorescente, es decir, son lo que se venían llamando siempre tipos de escenas. Fecha y hora, el idioma y el formateo de la tarjeta. Esto restablecería el sistema, información del sistema, ahí viene la versión del hardware y de software, y la información de la tarjeta. Yo tengo metida una
de 128 gigas y todavía no he grabado nada, así que está completa. A partir de ahí, pues si nos vamos a las fotos, pues volvemos a tener otros menús específicos para fotos. Resolución, 24 megapíxeles para fotos, 20, 16, 10 u 8, incluso hasta 2, ya depende de la calidad que necesitemos, calidad alta, media o baja dentro de esas resoluciones. El ISO, es decir, lo dejamos en automático, siempre sería lo ideal, pero tenemos diferentes ISO por si hay menos luz para que se vea bien. O si queremos subirlo manualmente, pues tenemos una exposición de hasta 3200. El valor de exposición, nuevamente, la medida, si solamente enfoca a lo que haya justo en el centro de la imagen o se centra en la composición completa. En principio, salvo que vayamos a grabar algo, digamos, personal o una cosa en concreto, lo ideal es multi. Si vamos a grabar algo que va a estar en el centro de la imagen, pues seleccionamos centrar para esa foto. Igualmente, sello de fecha, no lo vamos a utilizar, aunque tiene puesto fecha y hora, la vamos a quitar. Y esas serían todas las opciones. Bueno, pues hasta aquí todas las opciones que nos da la cámara. Estamos en modo fotos, nos vamos a modo vídeo. Como decía antes, en este botón, si le damos, pues nos va a cambiar la pantalla de ahí está, de aquí de delante. Ahí la tenéis. Hola, este es Bruno, ese que está ahí detrás. Aprovecho para deciros que os suscribáis a su canal de YouTube. Buscad Bruno Supercars, que hace un análisis muy chulo de coches, que seguro que os gustan. Como decía, este modo es útil. Si tenéis un palo selfie o algo, vais a ver concretamente si estáis varias personas en la foto, os vais a asegurar de que todo salgáis. No se maneja desde aquí, es solamente una pantalla para ver lo que está. La de atrás se apaga cuando hace ese intercambio. Y si queremos volver a la anterior, pues ahí la tenemos. Aquí pasaríamos a ver las fotos grabadas, los audios grabados. Si dejamos aquí pulsado durante un tiempo, como decía, nos vamos adelante. Y bueno, esa es la cámara con todas sus opciones, sus accesorios. Y como decía, pues bueno, yo creo que está bastante justificado el precio que tiene para lo que trae. A continuación, lo que voy a hacer es que voy a montar la moto, no sé si en el casco o un arnés que tengo. Voy a montar esta cámara, voy a montar una GoPro que voy a pedir prestada y vamos a ver las diferencias en las diferentes resoluciones para que decidáis si os gusta o no, ¿vale? Os dejo con los vídeos y ustedes tomáis la decisión de si os merece la pena o no. Me gustaría leer vuestros comentarios y que me digáis qué os ha parecido esta pequeña Wolfram, que además también os digo, tenéis la opción de Amazon, en Amazon Prime, tenéis hasta 45 días para probarla, siempre y cuando no se rompa ni nada. O sea que si tenéis alguna duda y queréis ver su calidad, queréis ver cómo funciona, incluso hacer algunas grabaciones, pues siempre tenéis la opción de pedirla, probarla, y si no os gusta, pues simplemente devolverla, que esas son las facilidades que permite Amazon. Dicho todo esto, os dejo con los vídeos, con las comparativas, y espero que os gusten. Saludos. Ya estamos en la calle, vamos a hacer las pruebas de calidad comparando finalmente una GoPro 9 Hero Black con la Wolfram GA420. Como podéis ver, el tamaño es bastante notable, el peso también es bastante más pesada esta GoPro que la Wolfram. También la tecnología que lleva, pues supongo que necesita de más espacio. Pero es verdad que ese peso, sobre todo en deportes como ciclismo, donde si la llevan el manillar, los golpes, los saltos van a hacer que se mueva más fácilmente, eso es una desventaja para la GoPro. No obstante, está claro que hablamos de una cámara de altísima calidad. Vamos a hacer diferentes pruebas en 4K, en 1080 e incluso vamos a grabar algo de cámara lenta para comprobar ambas cámaras. He olvidado comentar en el vídeo, cuando hablaba de los menús y las características de la Wolfram, una opción que tiene que va muy bien, que consiste en desplazar el dedo hacia arriba y ahí obtenemos los principales accesos rápidos a funciones bastante útiles. Es decir, podemos grabar normal, grabación en bucle, time-lapse, cámara lenta, que es como está ahora, rápido. Y una opción muy importante que no había comentado era la del wifi. Esta cámara viene con wifi, con conexión wifi, que te puedes conectar a tu móvil con una aplicación. Esto os voy a enseñar cómo hacer la conexión, cómo abrir la aplicación, cómo conectar la cámara, y desde ahí vais a poder ver lo que la cámara está grabando, a la vez que vais a poder configurar bastantes parámetros.
Es muy importante que cuando os conectéis por Wi-Fi desconectéis los datos móviles de vuestro móvil, porque Android por defecto, si se conecta a una red Wi-Fi y detecta que no hay conexión a internet, lo que hace es cambiar automáticamente a la red de datos. Por eso, cuando os conectéis a la cámara, es importante que desconectéis la conexión por datos de vuestra tarjeta. De esa manera, pues mantendréis una conexión estable a través del Wi-Fi de la cámara, podréis ver lo que estáis grabando y realizar todas las operaciones necesarias. Pues sin enrollarme más, os dejo las comparativas con las calidades. Gracias por ver el vídeo. Me gustaría que dejarais vuestros comentarios diciendo qué opináis sobre ella. Y si nada, vuestro like, que os suscribáis si no lo estáis. Y os recuerdo que pronto tendremos nuevos vídeos cuando las temperaturas bajen un poquito. Gracias y a seguir disfrutando. Nos vemos.